Hasta la sala del quinto básico del Colegio de República Argentina llegó este martes 23 de abril el presidente de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Pedro Caro, para una actividad distinta al día a día de la justicia, hacer una donación de textos en el marco del Día Internacional del Libro. La iniciativa, que comenzó en marzo con la campaña de recolección de obras en la que participaron todos los juzgados y tribunales de la región, este martes se vio culminada con la entrega de 201 volúmenes que complementarán la biblioteca del establecimiento. A nivel de la Corte de Apelaciones y juzgados de la región, constantemente se están realizando estas campañas, según lo dio a conocer Pedro Caro, presidente de la Corte de Apelaciones de Rancagua. A nivel de Corte de Apelaciones, constantemente estamos realizando diversas actividades y campañas en pro de la comunidad. Desde el año pasado, ¿cierto?, de mejorar las instalaciones de un hogar, de lactantes en Rengo. Hoy día, de hacer un aporte real a la educación de los niños, en particular de la ciudad de Rancagua, de la escuela, ¿cierto? Y es una actividad que organiza la Corte de Apelaciones en conjunto con los distintos tribunales. Se recaudaron en total 201 libros, que va a ser un aporte para la biblioteca de la escuela. Y son libros que en general son libros nuevos, porque la idea, como decíamos, es hacer un aporte significativo, libros que de ediciones muy recientes. Y que contribuyan a generar mayor cultura, mayor acercamiento a la lectura de parte de los niños y mejor información también. Y además que somos vecinos, claro. Si la cercanía de la Corte de Apelación en particular con esta escuela es por el hecho también de ser vecino, de vernos diariamente de una ventana a la otra, ¿cierto? Y por eso nace esta intención de materializar en esta escuela en particular el aporte en el Día del Internacional del Libro. La directora del colegio, Ana María Saavedra, recalcó que es muy grato y muy bonito de parte de la Corte de Apelaciones de Rancagua recibir estos libros. Bueno, un gesto muy bonito de parte de la Corte de Apelaciones. Ya nunca lo habíamos tenido acá. Sí, en otras instancias, ¿cierto?, de charla hacia las alumnas, pero este gesto lo encuentro muy destacable porque va en directa relación, ¿cierto?, con los aprendizajes de las alumnas, y que mejor entregarlo en un curso, ¿cierto?, donde las alumnas sepan de dónde viene ese bonito regalo. Todas las visitas son bienvenidas, ¿cierto?, y nos permite, claro, acercar, ¿cierto?, otro organismo constitucional, acercarlo al colegio, porque las niñas no tienen acceso, ¿cierto?, a ver a estas personas. Así que muy contenta por la visita. El CRA del colegio ha organizado distintas actividades dentro y fuera de la sala, pasillos interactivos. Nosotros en este momento estamos en proceso de reparación de nuestro patio, así que las actividades se hacen en sala y en los pasillos, con los personajes destacados, autores chilenos. También tenemos nosotros algunos muros temáticos de libros y de personajes de autores chilenos, que también va enfocado hacia el Día del Libro. Perfecto, muy bien.